el 26 de marzo de 2040. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisora Olímpico Stadium. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con la DJ Mariana y con el DJ David recibiendo sus llamadas de toda la línea de Colombia. Para participar en el sorteo del iPhone 20, necesitan decir esto y enviarnos el audio al WhatsApp 311-784-9520. Deben decir, estoy en modo olímpica, escuchando Olímpica Estéreo 91.7. Bueno, estamos aquí recibiendo la llamada de David. Hola, muy buenas tardes. Estoy participando por el sorteo del iPhone 20. Estoy en modo olímpica. ¡Osterio! ¡Perdiste! Espera. Wow. Entonces, grabando. Participé por el iPhone 20. Vamos a ver si contesta. Hola, me llamo Jason. Quiero participar en el sorteo por el iPhone 20. Yo escucho Olímpica Estéreo, estoy en modo Olímpica 81. ¡Perdiste! Bueno, aquí vamos a llamar a esta persona para que participe por el premio. Colgó. Bueno, aquí vamos a llamar a otra persona, a ver si contesta. Hola, muy buenas tardes, soy Mariano, estoy en modo olímpica, estoy escuchando modo olímpico, modo estéreo, 91.7. ¡Ganaste! Entonces, acá. Bueno, para poder que te enviemos el iPhone 20, envíanos al WhatsApp tu dirección de la casa, el número de teléfono, el fijo y tu cédula. ¡Gracias! Bueno, aquí un señor nos va a pedir una canción. Hola, por favor, si pudieran poner la nueva canción de Mau y Ricky. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Bueno, aquí les informamos desde Olímpica Noticias que está ocurriendo un terremoto en San Andrés. Que por favor se alejen porque puede haber un tsunami. ¡Precaución! Los vamos a dejar aquí con el DJ David en Cartagena. ¡Chao! Hola, muy buenas tardes, Olímpica Noticias. Tenemos aquí un agente que nos va a explicar qué es lo que está pasando en Bogotá en el temblor de 4.7. Hola, buenas tardes. En Bogotá está habiendo un derrumbe muy importante. Se están quedando personas y animales atrapadas dentro del edificio. ¡Ayuda! Olímpica, aquí los vamos a dejar con mi compañera que está en la calera carretera de Bogotá. Hola, buenas tardes, aquí los reporto desde Bogotá. Aquí les voy a pasar a Juan, que le acaba de ocurrir una grave tragedia. Por favor, Juan, explícanos lo que pasó. Por favor, ayúdenme. Yo estoy acá, estaba yendo, entrando a Bogotá, cuando de repente me cogió el derrumbe y mi esposa está desangrando. Solamente logré salvar a mi hijo. Por favor, manden a autoridades, necesito ayuda. Listo, ya escucharon a Juan, por favor ayúdenlo, los que sepan y los que estén por ahí, por favor llamen a las autoridades. Él solamente está con el hijo de 6 meses que puede estar corriendo peligro. Atención, aquí les voy a pasar al DJ David, que les va a dar una gran información que necesitan. Advertencia para todos los colombianos. Todas las tiendas y los supermercados de comida van a cerrar a las 5 de la tarde. No abren hasta el próximo domingo. Que Dios los cuide. Atención, atención, les quiero informar, por favor, que es que está ocurriendo una tragedia natural aquí en Colombia. Cuídense, por favor, bastante, no salgan en sus casas y, por favor, compren todo lo que necesiten, ya que las tiendas no se abrirán hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde. ¡Atención! Esto es un desastre natural. Por favor, acudan a sus familias, estén siempre unidos, estén donde puedan estar protegidos. ¡Que Dios los cuide y los guarde! ¡Atención! ¡Cuídense mucho! Noticias Olímpicas. Les informamos que aquí en Medellín hay un panal de abejas en el Parque Central. Por favor, aléjense del Parque Central. Estamos sufriendo un desastre natural. Aquí
obispo de Medellín, por favor. Necesitamos que nos cuente cómo y cómo podemos solucionar y cómo podemos actuar en estos momentos que estamos sufriendo un desastre natural. Pues la verdad, primero refugiarse en sus casas y no salir y refugiarse y comprar bastante comida para sobrevivir. Ya saben, por favor, tomen las medidas del señor obispo. Les informamos que acá en Olímpica Noticias les vamos a decir por qué está causando todo esto en todo Colombia. Les vamos a decir que es por los desastres naturales, porque no cuidamos el medio ambiente, así que los invitamos a que cuidemos el agua, a que ayudemos a reciclar, por favor, porque mire lo que está causando en toda Colombia, por favor, ayudemos. Y por favor, recen mucho y que Dios los cuide. Medellín futuro.